Castilla, ya doblada la mitad del siglo XVI. Valdés, al frente del Santo Oficio, sigue llenando las mazmorras en busca del demonio. La gloria de la conquista colma de oro las mesas del poder, mientras el pueblo vive entre la miseria y la ignorancia. Los dejados ofrecen sus cuerpos desnudos al Señor en liturgias orgiásticas. Iluminados, herejes, luteranos, hugonotes, nuestra iglesia es atacada desde fuera y se oscurece por dentro. En las plazas se queman cuerpos para salvar almas. Todos los corazones están gobernados por el miedo. Todos, menos uno. Vuestra soy, pues me criaste. Vuestra, pues me redimisteis. Vuestra, pues que me sufristeis. Vuestra, pues que me llamasteis. Vuestra, pues me conservasteis. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Doña Teresa insiste en verle, maestro Daza. Le espera en su despacho y no se marchará hasta que la escuche. Pobre insensata. Son malos días para nuestra iglesia. Lo último que necesitamos es otra ración de desconcierto. No, doña Teresa, esto tiene que terminar. Es que no ve el peligro que corre.
El peligro, maestro Daza, es apartarme de él. Por favor, no tome el nombre de Dios en vano. ¿Pero quién se cree que es? ¿Quién soy? Su esposa. Se lo suplico. Acabe con esta locura. Todo amor es locura. ¿No se da cuenta de que esto puede ser cosa del demonio? No es demonio. El demonio no da amor tan dulce. Mi señor es Dios. Mi esposo, el Altísimo. ¿Pero cómo tiene la soberbia de pensar que ha llegado hasta él? Cuando todos andamos a ciegas buscándole. He encontrado el camino, como lo han encontrado otros antes. Está aquí, en estos mismos libros. En San Agustín, en Osuna, en Ludolfo de Sajonia. Ciertas palabras son veneno, para según qué oídos. No le falta razón, maestro Daza, que soy mujer vil. Pero lo que entiendo a medias lo siento entero. Y al alma no hay nada que la engañe. Hay un castillo interior que lleva a él. Pero esto es una locura. No más locura que abandonar todo lo que la vida es para dedicar el corazón entero a buscarle. No hay más razón que el amor. El mismo amor que sin saberlo busqué desde un principio. El amor que me perdió y que acabó por salvarme. Si la deshonra es cierta, el honor de esta familia está perdido. No he dicho yo que lo sea. No has dicho que no lo sea y es lo mismo. Además, poco importa. En asuntos de honra, con el rumor basta. Gracias a Dios ya no está tu madre para ver esto. No hay hombre que pueda ya quererte. Yo sé de uno. De laudes con el gallo. Almuerzo antes del Ángelus. Tareas comunes. Costura o cuidado del huerto. Cena y completas. El comedor para las hermanas. Las doñas comen en sus estancias. Aquí estará cómoda. No creo necesitar tanto. Guarde la humildad para pruebas más grandes. Él la sabrá.
Creo en Dios. En un Dios que me llama y no alcanzo a escuchar. Tengo temblores de solo pensar en él. Y quiero ver su rostro tan cerca del mío, que ya nada nunca nos separe. Tengo urgencia tan grande que me falta ya el aliento. Estoy sola. Paciencia, hija mía. Soy aún tan niña. No, padre. Soy ya mujer entera. Y dispuesta a ser tomada. Ya lo llevo yo, señora. Suelta. No necesito criada. Pues yo necesito, señora. ¿Qué dices? Que sé que es doña Icondote, hija de los Ahumada, nada menos, si se ve que buena. Y yo ando necesitada. Aquí somos todas iguales. No, aquí no. Eso es allá arriba. Anda, vete ya y déjame hacer. La cocina no es lugar para una doña. Salve Regina, Mater Misericordiae.
Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, que tiene que desear, sino amar y más amar, y en amor toda encendida, tornarte de nuevo a amar. Sigo sola. ¿A qué tanta prisa? Que el señor se le muera solo lo justo. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que toda mi fe no sea más que soberbia. Miedo de lo que veo. Y de lo que no consigo ver. Miedo de lo que siento. Miedo de alcanzarle. Y miedo de no hacerlo. Comer. Lleva días así. Parece que con el cuerpo de Cristo le basta. Pues para no comer, mejor estaba en su celda. Se empeña en venir al comedor para hacer mejor lucimiento de sus renuncias. Come. No. Con lo que me da el Señor tengo bastante. Pues esto también te lo da el Señor. Come. Apenas son monjas y ya quieren ser santas. Basta ya, por Dios. El Señor no me quiere, Juana. Estoy sola. Y solo he de seguir. Hasta que le merezca. Pero si ya ni te tienes. Te estás matando. También muere el gusano. Y esa muerte no es el final, sino el principio. Sea mi gozo en el llanto, sobresalto mi reposo, mi sosiego doloroso y mi bonanza, el quebranto. Entre borrascas mi amor y mi regalo en la herida, esté en la muerte mi vida y en desprecios mi favor. Mis tesoros en pobreza y mi triunfo en pelear, mi descanso en trabajar y mi contento en tristeza, en la oscuridad mi luz, mi grandeza en puesto bajo, de mi camino el atajo y mi gloria sea la cruz.
Jesu Christi custodian animan tuan in vitam eternam. Tantas que ya son demasiadas. Parece que busca la muerte. Salcedo, caballero santo. ¿Puedo? Puede y debe. ¿Me escucha? Seguro, pero no espere respuesta. Está muy débil. Me manda su padre a preguntar por su salud. Podido. Que se haga más. No son más que mareos. Pronto estaré bien. Desfallece. ¿Quién de su amado puede estar ausente? Acabe ya. Acabe este sufrir. Ansiosa de verte. Deseo. Thank you.
La niña no está para enterrar. La niña no está para enterrar. Profesor. ¡Fuera de aquí! Por la niña. Son ya 3 días, hay que hacer algo. Ya están aquí las beatas. Doña Guiomar, benditos los ojos. Me cuentan que esconde una santa. Aquí nada se esconde. Por favor, venid conmigo. Decidme solo dónde encontrarla. No necesito vigilancia. Acompáñela. Soy Guiomar de Ulloa. Lo sé. La tengo siempre en mis oraciones. Que no hay benefactora más grande en esta casa. Más haría si pudiera. Pero la renta es limitada y las necesidades muchas. Ardían deseos de conocerla. Su fama se extiende de día en día. A mi pesar. ¿Cómo ha de ser? No quiero cansarla.
Solo he venido a comprobar de primera mano el milagro del que todo el mundo habla. Y me voy contenta de ver que se encuentra en buen estado. Milagro no es. ¿Acaso mano de santo que me ha encomendado mucho a San José? Buena mano es esa. Que no hubo varón igual. Y créame que lo sé, que he conocido a algunos. Solo quiero dejarle mi amistad para lo que necesite. Y la puerta de mi casa siempre abierta. Se lo agradezco de corazón. He oído que en sus salones se reúne lo más sabio en asuntos de fe de cuanto pasa por Ávila. Y tanto. Francisco de Borja. Y hasta Fray Pedro de Alcántara. Fray Pedro de Alcántara es un viejo amigo que me regala con su amistad y con el poco tiempo que dedica a las cosas de este mundo. No hay hombre más santo en Castilla. No, no lo hay. Somos gente que mira por la iglesia. De por seguro que en cuanto me tenga en pie me verá por sus salones. Ya puede andar. Por su invitación. Me alegro de verla recuperada. Doña María de Mendoza, hermana del obispo de Ávila. Y Mari Díaz, una vieja y muy querida amiga. He oído tanto de usted y tan alto que la creía ya en el cielo. Para el cielo aún hay tiempo y mucho que hacer aquí abajo. Perdón. Padre Francisco de Borja, doña Teresa de Ahumada, primero de la Compañía de Jesús, acaba de volver de Roma. Es un honor que casi humilla. Soy devota del padre Íñigo de Loyola. ¿No le sabía en Ávila? Apuramos la fundación del Colegio San Gil, con la ayuda de su buen amigo Salcedo. Como ve Teresa, aquí todos somos amigos. Ah, y María de Cazalla. Dicen que es una alumbrada. Me da a mí que más grande reforma nos haría más bien que el Santo Oficio. Solo exigiéndonos rigor podemos pedirlo a los demás. Nos atacan por todas partes. La Inquisición a un lado y luteranos y hugonotes al otro. Nuestra mejor defensa es la reforma. Somos lo que somos. Y siendo lo que somos, seremos más. Así lo pienso, pero hay quien nos acusa de querer volver hacia atrás. No es andar hacia atrás, sino recordar de dónde venimos. Y saber también a dónde vamos. Quemar los libros no es quemar sus razones. Ni quemar Erasmistas es quemar toda su causa. No se apaga el fuego con fuego. Querida amiga, llegamos a Ávila con la intención de hacer rebaño. Y me da que hemos encontrado buen cordero. Ando buscando pastor. Las tribulaciones que trae mi alma encuentran aquí poco acomodo. Comentarios al Padre Nuestro de Erasmo en romance. Que Dios le bendiga.
Me preocupa el revuelo que está creando en la casa. Son muchas ya las que creen que es Milagro. Su fama sale de los muros de Ávila. Milagro, ¿no? ¿A qué negar que son favores del señor? Y estas mercedes mal dirigidas antes incendian que conforman. Guárdela bien dentro de casa y vigile las visitas. Si pudiera, lo haría. Pero ya me está siendo muy solicitada. Y un convento tan necesitado como este no puede negar favores. No, lo importante es ponerle guía. Y guía que nos dé cuentas. Nadie como su confesor para saber lo que le ronda la cabeza. Su confesor responde a los dominicos. Está pidiendo confesores letrados. Y su ansia de conocimiento es mucha. Tanta que en mujer asusta. Si pide confesor letrado, ¿quién mejor que Gaspar Daza? ¿Quién mejor? No quiero conflictos con los dominicos. No lo sabrá si es ella quien le busca. Si quiere confesión, sáquele confesión general y sabremos dónde estamos. No está en mi mano. Lo estará. Bien ha hecho en buscarme. Que estamos todos alarmados. Busco confesión general. Y harta paciencia ha de tener. Sí, ha de escucharlo todo. Siempre hay tiempo para un alma. Sé que anda por un camino bien difícil. He oído hablar de visiones. Nada se guarda en esta casa. Ni ha de guardarse. Los secretos son del demonio. Bien decís que soy santo. Y sin embargo me puede la vergüenza. ¿Qué soy yo quien menos entiende de estas mercedes? Hable. Que haremos lo que Dios nos dé a entender. Y que entre el Señor y nosotros quede. ¿Qué tiene esa monja que deba inquietar al provincial de Ávila? Anda subida de oración. Tan lejos que vi pocas mujeres llegar a tanto. Y no va corta en ansia. ¿En arrogancia? En ansia. Que yo creo que en conciencia al menos no hay pecado. Anda quebrada y en duda y en eso ha razón. Y tiene honra. Honra habrá que buscarla con cuidado, que su padre, si bien hidalgo y generoso, es cristiano nuevo. Y su abuelo iba en procesión con San Benito en Toledo. No la sabía yo judía. No trae la sangre muy limpia. Conversa o no, lo que ha de preocuparnos ahora son sus arrobos y visiones. Arrobos ya hemos visto. No sabía de visiones. ¿Las tiene? ¿Y cómo? De Cristo en la cruz y voces que la reclaman. Eso es cosa de dejadas. No es de dejados buscar confesión. Los dejados andan fuera de toda instrucción y entregados a los placeres de la carne y no veo yo que sea el caso. Doña Teresa ha buscado confesión general. Ay, Gaspar Daza, su buena fe me enternece. No le conocía, sin embargo, devoción por las iluminadas. No he dicho yo que doña Teresa lo sea. Las mujeres son de mucha imaginación y poco orden. Alumbradas, brujas, iluminadas, son todo uno y lo mismo. Puede que Cristo, nuestro Señor, salvase a una ramera, pero el resto siguen sueltas. Creo que es pronto para hacerte juicio. Aunque no sé quién para contradecir al provincial. No, no es quién. No, doña Teresa, esto tiene que terminar. ¿Acaso no ve el peligro que corre? El peligro, maestro Daza, es apartarme de él. Por favor, no tome el nombre de Dios en vano. ¿Pero quién se cree que es? ¿Quién soy?
de mi amor por él. Nunca tuve duda. De su amor por mí. Ya tampoco. Está usted en gran peligro. No se da cuenta de lo que dice, pero eso no va a salvarla. No diga nada más. No tengo de qué avergonzarme. Con vergüenza o sin ella, va a tener mucho de qué arrepentirse. Don Francisco de Borja. Maestro Daza. Doña Teresa. Don Francisco, no sé si es conveniente su presencia en este asunto. Doña Teresa tiene el alma confundida. ¿Y qué alma no lo está, maestro Daza? No olvide que andamos por hielo muy fino. Apártese entonces. No sea su peso el que nos hunda. Dejemos que se ocupen los jesuitas. Don Francisco de Borja ya está embobado con ello. ¿No se meten en todos los jesuitas? Pues que se metan en esto. ¿Qué ganamos con ellos? Tiempo. Tiempo para preparar juicio. Dinos un nombre. No, no juicio de la Inquisición, sino nuestro. Que en juzgando nosotros les evitamos a ellos. Ni me gusta a mí este asunto. Ni le va a gustar a ellos que les dejemos fuera. Afuera no están. Que ya andan tras nuestra monja. No hay otra opción, amigo. Si queremos salvarla a ella y a nosotros. Ya ha empezado. Eso me he oído. Yo mismo estuve en Valladolid, alumbrados y dejadas, con libros prohibidos en las manos y fornicando como animales. Es cosa del demonio. El siguiente en caer será el mismísimo obispo de Toledo. No es posible. Ni siquiera Valdés se atreverá a tanto. Carranza le quitó el obispado y el inquisidor general no perdona. Va a caer, no lo dude. Y para distraer el ruido van a caer muchos más. Alumbrados todos y luteranos. Hay una lista que incluye Toledo, Sevilla y Salamanca. También habrá que buscar aquí. ¿No hay alumbrados en Ávila? Lo sabrá. Su monja Teresa me parece muy buena pieza para esta cacería. Sin esos libros me quedo sola. Hay otros libros y son santos. Santos y latín. Que a mujeres no nos alcanzan las letras para entenderlos. Levanta muros al saber para dejarnos fuera. Los muros se saltan. De la hoguera no se vuelve. Si no la paro yo, la paran ellos. Y ya digo más de lo que debo. Están ardiendo las hogueras y caen primero las mujeres. Dios misericordioso, se piade de ellas. Tengo miedo. Salcedo no puede pararlos más. Los he visto llegar y traen Dominico. Tú, vuelve con lo tuyo. Teresa, venga conmigo. Habla en voz baja y no les mira los ojos, que creerán que es soberbia. Diga poco y bien claro, que a juicio de los hombres, nosotras las mujeres nos enredamos como cerezas y en esto siempre acaban por ver demonio. Si fuera más fea, sería mucho más fácil todo, que aquí el deseo también juega y siempre en contra nuestra. No, no es posible. ¿Qué me espera? No lo sé. ¿Qué merezco? Yo no voy a juzgarla. Yo solo miro por mi convento. Si he de entregarla para salvar mi convento, lo haré. Pero no con gusto. Vamos, no les haga esperar.
Teresa. No seas arrogante. Pero sé valiente. Tenga miedo. Son todos hombres temerosos de Dios. Y están aquí para ayudarle. Ha de ser a cada descubierta. No hay nada que esconder. Ni manera de esconderlo. ¿Y quién le dice que es Dios? Él mismo. ¿Y cómo sabe que es cierto? ¿Por qué habría Dios de mentirme? Y dice que le coge las manos. Me coge las manos. Y las pone en sus llagas buscando consuelo. Son cosas de alumbrada. ¿Y los arrobos? Tan fuertes que me levantan un palmo del suelo. Y tanto dolor que me atraviesa. Y tan dulce que no quisiera parar nunca. Como punta de lanza encendida que desgarra la piel sin hacer herida y que se mete profunda en mí hasta atravesarme el mismo corazón. Ya oigo venir la Inquisición. Ya está aquí el Santo Oficio. Y así me hiere varias veces. Tan profundo que cuando sale la lanza parece se va la vida entera con ella. Placer tan severo. Dolor tan dulce y extremo que solo asusta su fin. Y ya nada le basta al alma sino Dios. Blasfemia. No es la blasfemia, sino la herejía lo que ha de preocuparnos. Poseída. ¿Endemoniada? Endemoniada no, sino toda engolfada de Dios, que de tanto quererlo le he hecho ya mi prisionero. ¡Demonio! ¡Demonio, demonio! ¿A qué decir tanto demonio pudiendo decir Dios? Pero es que no tiene temor a nada. Tengo y mucho. Pero más temo a quienes tanto temen al demonio que al demonio mismo. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Claro, y es todo presencia del demonio. O lo purgamos ahora, o habrá exorcismo en toda regla y después juicio de la Santa Inquisición. Dele higas a las visiones. Mándelas a tomar por saco.
Escupa. Escupa. ¿Cómo voy a escupirle al Altísimo? No es Dios, sino demonio. Y hay que pararlo ahora, antes de que se la lleve entera. No necesitamos más mártires, Teresa. Necesitamos soldados recios. Levántese ahora. O caerá para siempre. ¿Cómo cambia el miedo a los hombres? Escúcheme. Lo que urge ahora es salvarla de la pira. Si no conseguimos salir bien de esta purga, habrá juicio. Por Dios. Si es el demonio, y todos coinciden en que lo es, sáquelo de dentro ahora, antes de que le cueste la vida. Ven por mí, Satanás. Que soy esclava del Señor y conmigo nada puede. ¿Dónde está? Doña Guiomar, benditos los ojos. ¿Dónde está? Me consta que no estáis al tanto de lo delicado de su situación. Me consta que no estáis al tanto de lo delicado de la vuestra. Que lleven el coche a la cancela del huerto. ¿Qué pretendéis hacer? Sacarla de aquí. ¿Sin mi permiso? No, con su permiso, claro está. Y bien pagado. A Fray Pedro de Alcántara, sin demora. Me pides buen juicio, amigo Salcedo. Pero son tiempos de sálvese quien pueda. Si es alumbrada, denunciémosla al Santo Oficio. Si se la damos nosotros, queda clara la buena fe. El Santo Oficio ya está avisado y no tardarán en venir por ella. Sin embargo, no tengo aún claro que lo merezca. Al obispo de Toledo lo tienen ya por hereje, señores. No vamos a caer todos por una monja enloquecida. No es solo ella. Tonterías. De esto no la libra ni la Compañía de Jesús, ni Francisco de Borja, ni el mismísimo Rossi. No subestime a Rossi, que le habla al oído al Papa. Además, está doña Guiomar, aunque de eso ya sabrá por su hermana. Fray Pedro de Alcántara, el hombre santo. En eso pienso. Si el hombre santo se pone de su lado, nos puede costar muy caro haberla condenado tan a prisa. Vamos, vamos, que todos somos uno y lo mismo. Solo ante Dios hemos de andar de rodillas. Doña Teresa de Ahumada.
¿Cuándo podré hablarle? Cuando él lo quiera. Sigue por donde vas y deja el resto en mis manos. Quita, 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 quita. Que todavía hay mucho que hacer. Doña Guiomar, papel y pluma. Por favor. Ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Ávila, que Dios haga santo. Vamos a espantar los cuervos. ¿Estás tan segura?
¿Qué vas a hacer con eso? Colgarla de una viga. En mi propia casa. Convento pequeño. No más de 15 monjas. Según la regla primitiva del Carmelo. Clausura, aprendizaje, oración y voto de pobreza. Sin renta. Donde hay renta hay peligro. Hay rango y orden de este mundo. Vamos de vuelta a la boca del lobo. Voy donde él me lleva, Yomar. Todo tiene una razón. Lo que he sufrido hasta hoy y lo que tenga que sufrir en adelante. No soy yo quien lo elige. Nada me asusta más que no hacer lo que debo. Pero hay caminos y acomodos. Mira. Mira bien alrededor y verás que no los hay. Tan desnudos como estos, estaba Cristo en la cruz, vestido solo de llagas. Teresa. Piensa bien si has de venir, que este no es un viaje de recreo. A donde tú vayas. No voy muy lejos. Yo voy contigo. El convento que siempre hemos soñado, de pureza y clausura estricta, sin doñas ni criadas, sin pasado ni linajes, sin monjas de buen paño, donde todas somos una y lo mismo. ¿Donde todas somos una? Sí, Juana, que el Señor no sabe de paños, ni de hombres ni mujeres, ni de caballeros y siervos. Y para su ejército somos todos, todas, buenas lanzas. Acabaremos en la hoguera. No, que el Señor no nos ha de dejar solas. Un convento pequeño, que sea nuestro, fiel a la antigua regla. Clausura, pobreza para todas, sin renta. Convento de descalzas, todas una e iguales ante Dios. Y a su lado nada nos faltará, ni nos ha de sobrar nada. Pobreza no es problema, que ya me la sé. Pero clausura... Para nosotras, la cárcel está ahí fuera y la libertad en la celda. Vamos, pues. Serán grandes trabajos. Tenemos manos fuertes. Y aún más grandes problemas. A eso ya nos hemos acostumbrado. No sé si pediros tanto. Que yo misma no estoy segura de poder llevarlo a cabo. Podemos. Y si no podemos, podremos. Yo pongo 100 ducados. Esto da mi dote. Yo pongo las tierras y lo que pueda para la construcción. Yo casi 80 maravedíes. Pero si tú no tienes nada. Lo que yo tenga o pueda tener es cosa mía. El resto lo pongo yo. ¿Vamos? Vamos, pues. Y que sea lo que Dios quiera. No es gran cosa, pero es barato. Y con lo poco que tenemos, es mucho. Y es nuestro. Servirá. ¿Con qué piensa mantenerlo? ¿Algo tienen? Doña Guiomar. ¿Quién si no? Doña Guiomar se hace cargo de la compra de la casa. Y el terreno ya era suyo. Están llevando los contratos con mucho secreto. ¿O eso creen? ¿Y la renta? Piensan pedir dispensa a Roma. Convento sin renta. De clausura de la vieja regla. La vieja regla. Bendita sea la reforma. Ahora vamos para atrás. Eso nunca se sabe. ¿De qué lado está? Yo miro por mi convento. Ya veo. Y mejor tener el problema fuera que dentro. Sobre todo ahora que se preparan elecciones para priora. Yo no he dicho eso. Ese conventillo es una afrenta a mi casa en las mismas puertas de mi casa. Por otro lado, bien es cierto que la monja es un problema. Y estando guardada por Fray Pedro, no la puedo ya tocar. Lleva razón, que es un problema. Y dentro o fuera sigue siendo mi problema. Suerte tiene de mirar solo por su casa. Yo he de mirar por la provincia entera. No, esto no puede ser. ¿Con qué derecho? No es cuestión de derecho, sino de poder. ¿Qué poder?
No le bastará con Fray Pedro de Alcántara. No para esta empresa. La compañía de Jesús está con ella. Francisco de Borja le está tramitando el breve de fundación. Con recomendación de Fray Pedro. La mano del Padre Santo es muy larga. La compañía de Jesús se cree en que el mundo es suyo. No. De ninguna manera. Esto hay que pararlo como sea. Hace dos días iba camino de la hoguera y ahora es fundadora. ¡Es que nos hemos vuelto todos locos! Las cartas ya van camino de Roma. Roma está muy lejos. No les va a resultar tan fácil. No esta vez, no contra el provincial de Ávila. Me cago en la compañía de Jesús. Pero es que no veis la que se nos viene encima. A sus pies. Y avergonzado. No hay razón. Que todos tenemos miedo. ¿Qué me quiere? Estamos con su casa. ¿Quién es? Ya sabe quién es. Saberse muy poco. Que cuando las cosas se ponen recias me veo siempre sola. No esta vez. Ya le he dicho que no es rencor. ¿Podré pedirles cuenta de esa promesa? Sí, hola. Llegado el día estaremos a su lado. Estaremos. Estaré. Me temo, amigo Salcedo, que siempre hemos tenido un problema de distancia. O está demasiado lejos, o está demasiado cerca. Los papeles de la finca no están a su nombre, sino al de sus hermanos. Las tierras son de doña Guiomar. La compra es de todo punto legal. Y sin embargo, está claro que hay engaño. Y tanto que lo hay. Y mayor peligro. Convento sin renta. ¿Es eso lo que queremos para nuestras hijas? Ávila tiene ya muchos conventos, monjas y hasta más curas de los que necesita. ¿Quién se cree esa monja que es? Les diré lo que no es. No es ninguna santa. Ya ha llegado la respuesta de Roma. Dan su aprobación. Sin renta. Poco a poco, Teresa. No es así como él lo quiere. La paciencia no es una virtud que a él le falte. Paciencia. No la tienen los enemigos de la fe. ¿Por qué habría de tenerla yo? Sin renta. Voto de pobreza y clausura. Y descalzas. O es todo o no es nada. Mándalas de vuelta a Roma. A veces me das miedo, Teresa. A veces yo misma me asusto. Corpus Domus nostri Jesu Christi custodiam animam tuam in vita eterna. Me han negado comunión. Estamos juntas en eso. Estamos juntas en todo. ¿Tienes miedo? Lo tengo. Yo también. ¿Dudas? ¿Acaso no dudó Cristo nuestro Señor? Pero eso no le detuvo. Iré a ver al obispo. No es prudente. ¿Prudente? Me importa bien poco ya la prudencia. Iré andando hasta Roma si tengo que hacerlo.
Doña Teresa, doña Teresa. ¿De qué se trata ahora? Teresa, su ilustrísima. No más doña, que de eso también se trata. Nunca he visto tanto alboroto por un conventillo. No soy yo quien pone freno a sus intenciones, sino la ciudad y el concejo de principales. No depende de ellos. En buena medida, sí. Es todo cuestión de armonía. También está el provincial. No debería el provincial mover las manos del obispo de Ávila. Cuidado, Teresa. Yo respeto su inteligencia. Por favor, no desprecie usted la mía. No pretendo despreciar su inteligencia, ni tampoco sus razones. Pero hay razones más grandes. También hay otros caminos. No los veo. Pero los hay, y son caminos que no ofenden a nadie. Se van a convocar elecciones en la Encarnación. Sé que cuenta con la devoción de muchas monjas. Yo también la apoyaría desde fuera. Seguiría usted en el mismo convento en el que se ha criado, como priora. Evitaríamos sospechas y tendría poder para hacer sus cosas. No quiero ser priora de la Encarnación. Quiero convento nuevo de la vieja regla. Mis cosas no precisan de poder ninguno. Más bien de muchas renuncias. Todo es poder, doña Teresa, y usted lo sabe. Que sin poder no estaría usted aquí. Y tampoco yo estaría escuchando sus demandas. Va moviendo los cimientos mientras otros tratamos de sujetar el tejado. Si seguimos así, la casa entera se derrumba. La casa ya está medio derruida. Lo peor de todo es que junto a su arrogancia también trae buenas razones. ¿Por qué será que la fe a menudo se parece tanto a la locura? No es locura la fe. Locura es el temor a no tenerla. ¿Qué escribes? Mis cosas. El obispo me ha mandado ponerlo todo por escrito, por si hiciera falta prueba de mi buena fe. Siempre fuiste de muchas letras. Aunque dudo que nadie quiera leer cosas de mujer si no es para usarlas en su contra. Anda con tiento. ¿Noticias de Roma? Aún no. Llegarán y pronto. ¿Sabe más que yo? Saber no sé nada, intuyo. ¿No es ese nuestro don? ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiero no es posible. Quiero ser como tú. No. Quiero ser tú. ¿Yo? Tantas veces he querido merecerlo. Yo me he dejado la piel y la vida en esta casa. He criado a 100 mujeres que han esperado. Igual que he esperado yo. Yo también digo su nombre. Una y otra vez. Pero él nunca ha dicho el mío. A todos nos llama.
No. No, no, no de la misma manera. Quisiera creer en ti, Teresa. Y sin embargo, no somos más que mujeres. Y Dios sabe que este mundo no es el nuestro. A veces pienso que acabarás en la hoguera. Daría mil muertes por él. Ten cuidado, Teresa. No tienes más que una vida. Haré lo que tenga que hacer. Pero no habrá convento sin la aprobación completa de Roma. El permiso de Roma ya está en el despacho del provincial. Y esta misma mañana ha otorgado el obispo la licencia. Creía que era todo intuición. Intuición es saber las cosas ciertas antes que los demás las sepan. Pero esto no es más que el principio. Tienes poderes a favor, es evidente, pero también los tienes en contra. Y sin la firma del provincial, habrá proceso, eso tenlo por seguro. Rezaré por ti, Teresa. Nunca fui tu enemiga. Nunca la tuve por tal. Pero iré contra tu casa. Aún tengo que luchar por lo poco que soy y lo poco que tengo. Algo me dice que sus oraciones llegarán más lejos. Dios lo quiera. ¿Por qué tú? Ni yo misma lo entiendo. Solo falta su firma. No la tendrán. Se hará de todos modos. ¿Y si abrirá causa? Ya están en ello los regidores del concejo. ¿Y lo habéis puesto con ella? Por ahora. Su hermana le sujeta por los... Por favor. No sé yo quién lo dice, lo sabe todo Ávila. Es aquel arre de brujas y beatas. Dígale eso mismo a Fray Pedro de Alcántara. El viejo se muere. No cuente con ello. ¿Y si después de todo... cuando llegue la hora desfallezco? No lo harás. ¿Le manda la priora? No. Le mando yo sola. Como amiga. ¿Qué sabe? Se acabó, Teresa. No hay nada que hacer. Mal puede acabarse lo que aún no ha empezado. No hay firma del provincial. Se ha abierto causa. La ciudad no lo quiere. Y sin embargo, ha de hacerse. Tirarán la casa entera. Y haremos otra. Que tirarán también. Otra entonces. Hasta que haya una que no consigan tirar.
sé que anda por un camino bien difícil. Me preocupa el revuelo que está creando en la casa. Me cuentan que esconde una santa. He oído hablar de visiones. ¿Las tiene? ¿Y cómo? Tan fuertes que me levantan un palmo del suelo. ¿Acaso no ve el peligro que corre? Están ardiendo las hogueras y caen primero las mujeres. Alumbrados y dejadas, con libros prohibidos en las manos y fornicando como animales. Su monja Teresa me parece muy buena pieza para esta cacería. Si he de entregarla para salvar mi convento, lo haré. No vamos a caer todos por una monja enloquecida. Coge las manos y las pone en sus llagas buscando consuelo. ¡Demonio! Endemoniada no, sino toda engolfada de Dios, que de tanto quererlo le he hecho ya mi prisionero. A veces me das miedo, Teresa. ¿Quién se cree esa monja que es? Teresa, el cuerpo de Cristo.